Mi nombre es Benjamin Lessing, soy profesor asistente de ciencia política en la Universidad de Chicago y vengo hoy para platicar un poco sobre el caso de São Paulo. Ok, alternativas a la mano dura, el encarcelamiento en São Paulo. Pero yo quise explicar un poco quién soy y qué hago. Yo estudio lo que llamo de conflicto criminal, que son conflictos entre grupos armados que no buscan revolución, no buscan tomar el poder del Estado, como en el caso de las FARC o otros grupos insurgentes, sino que son grupos criminales, pero que sin embargo enfrentan al Estado en conflictos que duran bastante tiempo, como el caso del conflicto del narco aquí en México y también otros conflictos entre cárteles y estados. Eso es el asunto de mi libro que salió ahorita, que se llama Haciendo la paz en las guerras de drogas. Y eso un poco intenta entender por qué los cárteles atacan al Estado si no quieren derrocarlos, y también intenta entender por qué las políticas que se han tenido éxito en reducir la violencia han sido tan difíciles de implementar y tan difíciles de sustentar una vez implementado. Otra avenida de investigación que hago es sobre las llamadas pandillas de cárcel. Es un nombre no muy adecuado para esas organizaciones porque son muy sofisticados y controlan la criminalidad callejera desde el sistema penitenciario. Eso acontece en Estados Unidos, en El Salvador, pero donde acontece con más fuerza es en Brasil. Y hoy te voy a platicar sobre la pandilla de cárcel más poderosa del mundo. Pero antes de eso, yo quiero darles una buena noticia, que es el caso de São Paulo, donde hubo una verdadera epidemia de violencia, de homicidio en los años 90. Esos son datos para el estado de São Paulo. Si tomamos solamente la ciudad, llegan a como 55 por 100.000 habitantes. Era realmente una matanza de jóvenes que estaba tomando cuenta de la ciudad. Después, en el año 2000, hubo una caída drástica en los homicidios. Y la buena noticia no es solamente esa caída, sino que este patamar, este nivel bajo de homicidio se ha mantenido durante casi una década. Ahora, nada más me gustaría en la vida de poder contarles que esta caída de homicidios es fruto de unas políticas públicas bien diseñadas, replicables y baratas, prontas para ser importadas aquí y por el mundo entero. Pero lamento no poder decirles eso. Hubo políticas públicas muy buenas en São Paulo. Hubo una ley de desarmamiento nacional que redujo el acceso a las armas por civiles. Hubo un programa de desarmamento en que las personas podrían entregar armas viejas sin preguntas, recibir un bono, que tiró muchas armas de las calles. Hubo leyes zanahorias que se cerraron los bares a las 2 de la mañana, que evitan unas riñas. Y hubo policiamiento más como basado en datos, infocrimen se llama, un sistema un poco como los de los cuadrantes que María Victoria nos contó. Pero hubo otra política pública muy fuerte, que fue el carcelamiento masivo, que empezó en los años 90 y sigue hasta hoy. São Paulo tiene una población carceraria de como 400.000 personas hoy en día, tiene más que 100 unidades prisionales, tiene una tasa de encarcelamiento igual a California, que es uno de los estados donde se encarcela más. Y esta política se dio en un problema muy grave, y ese problema se llama el PCC. ¿Qué es el PCC? Se llama el Primero Comando de la Capital. Empezó con un grupo de detentos, y luego se tomó cuenta de las unidades prisionales, gobernando dentro como el autogobierno de los detentos, pero un grupo muy bien organizado, con casi una ideología de crimen. Y este grupo fue creciendo junto con la población carceraria. En la medida que creció la población, más gente entró por el PCC y más lo que se llaman de primos. Los miembros mismos bautizados son hermanos, pero los primos son todo el mundo de la masa carceraria. Y fueron saliendo de la cárcel y manteniendo los vínculos con el grupo adentro, y la fuerza del PCC en la calle también creció. En 2001 hubo lo que se llama la mega rebelión, en que 22 unidades prisionales se rebelaron al mismo tiempo, creando un gran lío para el gobierno. Y en 2006 lo hicieron en más que 90 unidades
el mismo tiempo y ataques en las calles de São Paulo, a buses, al metro, a bancos. Quitaron todos los buses de la calle. La ciudad estaba totalmente paralizada durante 4 días, hasta que el gobierno se puso a negociar con el PCC. Pues se creó como ya una marca muy, muy fuerte por todo Brasil. Todos los criminales de Brasil miran para el PCC con admiración. Paradójicamente, el PCC a partir de 2001 empezó a hacer otra cosa. Empezó a imponer en la periferia de São Paulo lo que ellos llaman de ley del crimen, o ley do crime. Y en esa ley prohíbe el homicidio que no está autorizado por ellos, por el PCC. Si tú quieres, si tú estás con una riña con tu vecino por algo, o otro traficante quiere matar a otro traficante, no se puede. Tienen que llamar al PCC. ¿Y qué hacen? Hacen un tribunal, a veces con los tipos en varias unidades prisionales por celular, como un jurado, y si convences a ellos, tú puedes matar al tipo que quieres matar, y si no, no puedes matar. Esta política, y el propio PCC tiene como su lema, paz entre ladrones y guerra al Estado, para tener una idea. Fue muy eficaz la ley de crimen. Sabemos por estudios académicos, si ves esta línea negra, esas son la penetración del PCC en la periferia. En cada barrio donde se ha notado la entrada del PCC, ahí se va incrementando con el tiempo, y se han cruzado los datos para mostrar que la entrada del PCC en el barrio coincide con la caída de homicidios en aquel barrio. Pues esta caída grande de homicidios está por lo menos parcialmente, sino primordialmente, debido a la actuación del PCC, de un grupo criminal. Es muy fuerte esta realidad. Además, los ataques de 2006 promovió la penetración casi total del PCC en la periferia, por su fama, ¿no? Por su fama de poder orquestar ataques que presionó el Estado a mejorar las condiciones carcerarias. Muchas veces simplemente su deber, ¿no? A veces es simplemente hacer el Estado cumplir la ley, que la comida sea tragable, que hay donde dormir y todo ese tipo de cosas. Pues tienen una causa. Bueno, tú puedes pensar, bueno, no está tan mal. A final de cuentas, consiguieron minimizar los homicidios. La verdad, la subida de tasa de encarcelamiento sí dio en la caída de homicidios, pero no por disuadir el crimen, sino por fortalecer un grupo criminoso que hizo el trabajo del Estado en prohibir y punir los homicidios. Pero bueno, no es la peor cosa. Ahora te voy a contar qué es la peor cosa. Ahora en 2016, se rompió una alianza de PCC con Comando Vermelho, que es la facción criminosa de Brasil, de Río de Janeiro. Antes estaban cada uno en su lado, pero fueron expandiendo por todo Brasil. Pues hoy en día, casi toda ciudad, cualquier ciudad de Brasil, tiene o PCC, o Comando Vermelho, o un aliado de Comando Vermelho, o los tres. Y con este rompimiento de la alianza ahora, se ha visto un montón de violencia prisional por todo Brasil. El año pasado, ya este año, ya hace como 4 días hubo una matanza en Fortaleza, una ciudad del Nordeste. Pues ahora te voy a mostrar cómo esta realidad. São Paulo está bien porque solo hay un grupo, pero sin monopolio, cuando hay 2 o 3 grupos, tenemos otro escenario. Esto es estado de Ceará, donde queda la ciudad de Fortaleza. Hubo también un gran incremento de violencia a lo largo de los años desde 2010. En 2014 llega PCC fuertemente y declara una tregua entre bandas y empieza a caer. Pero esta tregua se rompe en 2016 y este año 2017 fue el más violento. Y hubo hace 4 días una masacre dentro de un antro terrible, pues la violencia aumenta. Conclusión. El encarcelamiento masivo y las políticas de llevar todos los jóvenes presos, ¿no? De hacer anti-gang crackdowns y este tipo de cosas, puede ser un tiro por la culata. Cuando hay un monopolio criminal como hay en São Paulo, puede incluso tener menos violencia. Pero no es una solución estable, tampoco
buena, ¿no? Porque en São Paulo el Estado está casi co-gobernando con el PCC. El Estado no se da cuenta del sistema carcerario solo. Y en los otros estados podemos tener ese tipo de guerra que hoy en día está tomando casi todo el país de Brasil. No es una buena noticia, pero es lo que tengo para decirles hoy. Muchas gracias.